Primero es pensar el menú que quieren elegir y en función de eso armar la lista. Vayan al súper con una lista porque si no es muy fácil que se olviden algo. No hay una alimentación distinta para esto del virus que tenemos ahora. O sea, es el momento si quieren para empezar a comer de forma más saludable para reforzar el sistema inmune, pero no es que hay algo específico que pueden comer para prevenirlo. El tema de las frutas y verduras es fundamental que lo tengan en casa. Lo que les aconsejo para ir con las frutas es comprar algunas bien maduras para comer en los primeros días y después comprar algo más que esté más verde para que dure en los días siguientes. O comprar manzanas, comprar cítricos que duran más tiempo, comprar las bananas un poco verdes para que tengas para esos 3, 4 días hasta que puedan volver a ir a la verdulería. El tema de las harinas, traten de elegir si van a comer fideos, arroz, que sean todas las opciones integrales. No se olviden de las legumbres están muy buenas, las lentejas, garbanzos, porotos. Son alimentos que te pueden salvar una comida con un huevo, con alguna verdura. Si te quedaste sin carne, podés usar esas legumbres como para reemplazar esa carne que puede pasar también que nos quedemos sin. No olvidarse de eso. Después, algo para los desayunos y las meriendas también, el yogur, la leche, los quesos, el pan de salvado. No es necesario que se compren las galletitas dulces, las galletitas saladas, las pepitas, las tortillas, todo eso no es necesario. O sea, con un pan de salvado y pueden aprovechar si tienen ahora el tiempo libre para hacer algunas galletitas caseras con avena, con cacao, con algo que tenemos en casa que son mucho más rendidoras. Haces un día y tenés para 2, 3 días para desayunar o merendar alguna de esas opciones. Y después el tema de las carnes también, ir variando el tipo de carne que comemos a lo largo de esos días para acompañar esos cereales integrales que les nombré hoy, para acompañar las verduras en los almuerzos y cenas. El tema de gaseosas, de jugos, de aguas saborizadas, todo eso no sería necesario. No es necesario ahora y no es necesario tampoco. Cuando tenemos la vida normal, digamos, no es un alimento de primera necesidad que tengamos que tener sí o sí en la heladera. Sí está bueno y recomendamos siempre hidratarse bien, que puede pasar que uno está ahora todo el día en casa y pasamos a mate todo el día, bueno, que ese mate esté complementado también con el agua. Hay que en realidad identificar si tenemos hambre realmente o, como dijiste, estamos aburridos, que puede pasar, que estamos mirando tele o no sabes qué hacer, decir, bueno, vamos a comer algo porque estoy aburrido. No hay que ser tan estrictos tampoco en este tiempo porque es algo anormal que está pasando, no tenemos que seguir con nuestra vida como si no pasara nada. No vamos a ser tan estrictos como decir, sí o sí a las 5 de la tarde merendamos, a las 6 hacemos ejercicio, a las 7. No, pero sí tratar de mantener un orden con los desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.